Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy la madrina Daisy. Les deseo un feliz y próspero año nuevo. Que tus sueños se cumplan, se realice todo lo que tú quieres, todos tus logros que quieres hacer. Y muchas bendiciones y besos para todos ustedes. Hoy vamos a ver el signo de Virgo, pero siempre tienen que recordarse que se suscriban, activar la campanita en la opción de todo y dejen su dedito hacia arriba. Para consultas personalizadas, tienen que llamar o mandar por WhatsApp mensajes. Mensajes mejor, porque hay mucho trabajo y no cogemos el teléfono. Para más 1-956-202-5993. Entonces, ahora vamos a empezar con la tirada. Ah, otra cosa que querían decirle. Recuerden también que este canal es mío y de Madrina Oshun. ¿Oíste? No se preocupen si la ven a ella dando más videos que yo, puesto que yo tengo que hacer otros trabajos, porque aquí se hacen trabajos también en lo que es con el fundamento, con el fundamento de Francisco. Y hay veces ella está dando las tiradas y hay veces yo estoy con Francisco y hay veces yo doy las tiradas, pero hay veces que ella está con Francisco, ¿me entiendes? Haciendo trabajo para ustedes mismos. Los mismos hacemos resguardo, que baños, que todo lo que ustedes quieran. Aquí se hace. Entonces tenemos mucho trabajo y no podemos las dos posiblemente hacerlo al mismo tiempo. Si la ven a ella, no se preocupen, ¿oíste? Que ella es igual que yo. Ella es mi ahijada, yo la quiero mucho. Y es muy buena tarotista también. Es buenísima. Ahora, vamos a empezar con... A ver, con Virgo solterito. Vamos a empezar. Virgo soltero. ¿Qué viene para ustedes? Vamos a ver cómo está el Virgo. Bueno, aquí empezamos con que el Virgo está como preparado, ¿no? Preparado para algo que puede venir. Es posible que haya pasado problemas, discusiones o de malentendido en lo que es la pareja, la familia o algo así. Pero tú estás preparada o preparado para lo que venga. A ti nada te coge de sorpresa. No me parece que a un Virgo le coja nada de sorpresa, porque siempre está ahí, en todo. Pero aquí va a haber un cambio, una transformación. Vas a cortar con el pasado. Dice, vas a renovar tu ego para salir adelante con todo. Pero tú tienes algo que no quieres dar, no quieres soltar, no quieres, lo quieres tener para ti solo o sola. Aquí viene luz, prosperidad, pero para éxito también, pero para algunos de los que son Virgo, pueden estar muy tristes, puesto que si te descuidas ya no tienen a la pareja o ya no creen en la pareja. O está muy decepcionado, hay mucha decepción en lo que es en la pareja posiblemente, o en familia, en amigos, que este final de año te haya abierto los ojos y que hayas has visto todo lo que yo he dicho hasta el curso de los años, que ya posiblemente estés bastante triste. Pero no te pongas triste, porque este año va a venir para ustedes como se lo merecen. Vienen bien, 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 con mucho aire, mucho desenvolvimiento. Ahora, aquí tú lo que tienes es que salir de eso que estás. Estás envuelto como en una, ¿cómo te dijera? Como en esa bolita que yo tengo. Tú estás ahí adentro, metido. No quieres mirar para ningún lado, no te importa, no te interesa. Lo que quieres es estar en ese problema que tú tienes. Y yo te digo que
abras más los ojos y mires para adelante, para que tú veas cuántas cosas bonitas vienen para ti en este futuro. ¿Oíste? En este año 2024. Posiblemente tengas, ¿cómo se llama? Tengas la oportunidad de agrandar o de hacer un negocio también. Y tú estás extrañando a alguien que está lejos de ti, a alguien que tú quisieras ver, pero está lejos, no puedes verlo. Aquí hay muchos sueños, aquí hay nuevas ideas, también todo nuevo, vas a renovar tu vida en algo nuevo. No, ya lo pasado pasó. Ahora vamos a empezar en este presente para el futuro del 2024. Son otras opciones, son otros logros, son otras conquistas. Va a venir este año muy bonito para ustedes, con mucho amor en familia, amor en pareja, con mucho entendimiento. Aunque ha habido sus pros y sus contras, ha habido un poco baja, un poco alta, pero en lo que es en el amor, ya sea de familia, de pareja, de amigos, vas a ir bien, ya sea de éxito, totalmente de lo que sea, vas a salir adelante. Ahora, aquí sale como que hay chisme, habladuría, hay personas que se prestan para eso. Hay también que se va a saber una verdad. Aquí también sale que no vayas a la oscuridad, de noche no salgas. Puede ser que algo te pase o estés en una oscuridad y venga un asaltante o algo así. Pues entonces de noche, si sales, sales con tu pareja, tú sola. Lo que estoy diciendo es en mujeres. Porque las mujeres tenemos miedo, ¿me entiendes? Pero ya tú con tu pareja y mirando bien, todo va a salir bien. Ya yo le estoy ya advirtiendo lo que puede pasar, lo que no puede pasar. Ahora, ustedes se acogen a lo que le pegue, ¿me entiendes? Hay algo que se está demorando, algo que no ha llegado. Para algunos está muy falta de amor, falta de cariño, falta de entendimiento, falta de refugio, falta de todo, de trabajo. Están muy mal económicamente. Posiblemente hasta estén sin casa. Posiblemente que necesiten ayuda de ustedes, las familiares. Ayuden a esa persona que ves así no es fácil. Si hay niños chiquitos, menos tampoco. Aquí algo va a venir rápido para ti. Lo mismo correo que una llamada de sorpresa. Aquí alguien hizo algo que a ti no te gustó. O tú hiciste algo que a alguien no le gustó. Aquí vienen sorpresas, vienen noticias, vienen cosas bastante buenas para ti. Ve mi corazón. Vienen sorpresas, vienen noticias. Y aquí viene el desenvolvimiento. ¿Me entiendes? Pudo haber habido unos malentendidos y ese problema, pero todo se arregló. Ahora vamos a ir para los casados. Para los casados. ¿Qué viene ahora para ellos? Casado de Virgo. Virgo. Casado. Bueno, si ha habido alguna discusión, ya sea en familia, en amigos, en el trabajo o con ustedes mismos, las mismas parejas, ya esto se va a arreglar. Aquí alguien va a romper el hielo, va a ir a donde está la otra pareja, va a pedir disculpas o a la otra persona, o la que tuvo la culpa viene a pedir disculpas. Ajá. Y la vas a perdonar, esa persona. Sale también que viene una persona o hay una persona en ustedes, un hombre, que es de piel blanca y de cabello un poco castaño. No es negro, es castaño, tirando para claro y oscuro en el medio de ellos dos, castaño. También esa persona viene a sentarse, a ser pareja, pero estable. Es una persona que le gusta la estabilidad, que le gusta su casa, una persona que tiene dinero, posiblemente sea del signo de Tauro, del signo de tierra. Viene
viene un éxito antesperado. Ese éxito antesperado es posible que te coja de sorpresa porque tú esperabas algo, pero algo de que llegara más atrás. Pero bueno, como empezaste el fin de año tan bueno, pues entonces esos éxitos que vienen para ti, vienen con todo el éxito del mundo. Vienen rápido, vienen, vaya, que tú no lo esperabas. Eso te va a dar tremenda alegría. También para otros viene como que están reposando, están aislados para pensar qué vas a hacer en lo que es tu problema, lo que ha pasado, el sentimiento que te han herido. Es posible que haya familias que estén en problemas, ustedes, injusto, algo así, y tú estás pensando qué vas a hacer respecto a eso. Vienen conquistas, vienen propuestas, vienen logros del futuro, ya están caminando para acá. Puede ser propuesta de venticompra, propuesta de amor, propuesta de casa, de comprar, de negocio. Hay muchas propuestas. Entonces, aquí hay algo como que te están haciendo, te están haciendo como un trabajito para que tú, para el problema en lo que es, puedes tener problemas en el trabajo, en tu matrimonio, en tu con personas, pero yo veo aquí como que ya tú eso lo rebasaste, ya eso pasó. También sale que sueltes esas cargas del pasado, suéltala para qué, para que te sientas más liviano, para que pienses mejor. Piensa en el futuro y en el presente que estás ahora mismo aquí, ¿entiendes? Ese es el que tiene que pensar, ¿no? Aquí sale también que algunos piden consejo. Aquí sale como que va a venir algo estable. No sé si es un trabajo. Puede ser trabajo, puede ser relaciones, puede ser estabilidad en la familia también. Pero aquí como que ha sufrido un poco tú. Ha sufrido un poco y es posible que haya habido un corte, ¿no? O que te hayas peleado con tu pareja o con tu familia, con algo. Pero aquí ya empezó un nuevo comienzo con mucha pasión. Y aquí hay un viaje que estás planificando, un viaje, lo mismo sea viaje para otros países o para tu mismo país, o que te vas de una relación, de un trabajo, que conseguiste algo mejor. Pero aquí sale como que hay traición en la pareja, mi corazón. Aquí hay tres en la relación. O te están traicionando tu familia o tus amistades también. Es posible. Tienes que tomar medidas con eso. Vigilar tu pareja, observarla, a ver qué es lo que pasa. Y si no, pues entonces es por otro lado la traición. Puede ser por amistades, por familia. Ahora vamos a hacer, ¿cómo se llama? El presente. Vamos a ver el presente de mis Virgo. Vamos a ver, Virgo, mi corazón. ¿Qué viene para ustedes? En este presente, ¿cómo están pasándola? Supongo que de maravilla. Algunos, muy pocos han de estar mal, muy pocos. Bueno, te están recalcando lo que es en la traición, mi corazón. Aquí hay traición de familia, hay traición. Ahora sí te lo digo, la hay. ¿Me entiendes? La hay. Deja marcar el presente. Las hay, ¿oíste? Así que ten mucho cuidado porque aquí te están traicionando. También salen que es posible que haya como que hayas haya habido como una transformación en tu vida, como que te hayas querido salvar o que haya querido salvar a alguien de algo,
que posiblemente estaban sufriendo o algo así, tú llegaste y remediaste la situación. También sale que va a haber como una renovación, vas a renovarte completa, porque pasaste un momento muy, muy desagradable, pero aquí sale como que tú vas a salir a flote, claro que sí, vas a salir a flote o ya saliste ya, lo más probable. Y vas a tener una conversación bien tranquila, bien honesta, bien pausada, que te va a dar mucha vitalidad, mucha confianza en ti misma. Esa conversación te va a dar a ti mucho, mucho ánimo, mucho. Mira mi corazón. ¿Ve? Hay traiciones y hay de todo. Dice que has pasado por momentos bien, bien malos, pero ya todo se está. Ha habido o puede haber una discusión por celo, una discusión por un malentendido, porque estas discusiones no son directamente con problemas, sino es una equivocación que puede haber en lo que es en tu pareja y tú, en tu familia, en tu trabajo, ¿me entiendes? Pero bueno, esto sí. Aquí hay alguien como que te está haciendo daño para que tu vida no sea normal, para que tu vida no esté estable, para que tu vida tenga problemas en lo que es pareja, familia. Pero ya todo eso ya lo superaste, corazón. También sale que ese señor va a llegar a ustedes, un señor del signo de tierra, y ese señor va a cuadrar con ustedes, va a sacarlos adelante. Es un señor que tiene el dinero, tiene estabilidad en su vida, quiere una familia, quiere estabilizarse con una persona, con una mujer buena o con un hombre bueno. No sé si ese hombre le gustará el mismo sexo, pero ese hombre viene a las vidas de ustedes para sacar adelante, para prosperar, para todo lo bueno. Y puede ser que llegue una suerte inesperada para ustedes. Sí, puede ser que venga una suerte inesperada, pero esa suerte inesperada es de abundancia, es de una suerte buena, no una suerte mala, ¿oíste? Llegan cosas buenas para ti, ya vienen en camino ya. Y también pídanle a la luna, pídanle a la luna llena, porque aquí sale como que a ella le gustaría que tú le cantaras. A ella le gustaría que cuando tú estés mirando a esa luna, cántale una canción a la luna. Si no te sabes ninguna, invéntala en ese momento, en tu cabeza, invéntala. Una canción bonita, una canción dulce, una canción que puedes pedirle lo que tú quieras en ese momento, en esa canción. Porque lo que quiere es oírte cantar, ¿me entiendes? Oírte contenta, oírte feliz, como ya estás. Como que la marea esté tranquila, ¿ves? Tu vida esté tranquila, no esté como se pone más revoltoso, no, no, no. Te está deseando toda la felicidad del mundo, esa luna llena, y atiéndenla, pídanle, pónganle flores, arrodíllense, pídanle a la luna llena, que está ahí y te quiere ver contenta. Dice que cuando tú estés en un problema bien malo, pues entonces lo que tienes que hacer es hincarte y orar y pedirle a esa luna llena que está ahí arriba que los proteja a ustedes, a todos los virgos. Pídenle a esa luna llena, cuando ustedes estén en problemas, arrodíllate y pide y llora clemencia por él, misericordia que tenga. ¿Qué te parece? Porque ella está atenta a ustedes. ¿Quién hace daño? ¿Quién le hace daño? ¿Quién no le hace daño? Y aquí hay alguien como que está vigilando, como que está mirando tu vida, cómo va, cómo viene, qué haces, dónde trabajas. Alguien que está como presente contigo, aunque está ausente. ¿Entiendes?
Y tú eres una persona que le gusta ayudar a las otras personas. Tú tienes esa fuerza para ayudar a tu familia, para ayudar a tus amigos, ayudar a tu pareja. Eres una persona de mucha fortaleza. Eres una persona que eres el holcón de la casa. Eres demasiado fuerte y por eso es que tú eres en lo que es tu vivienda, tu casa, tu familia, tu trabajo, en todo. Tú eres un factor importantísimo en lo que es, en lo que sea, donde sea. Trabajo, amigo, pareja, lo que sea. Eres algo imprescindible en todas esas cosas. Ahora vamos a ir para el futuro, futuro de los Virgos. Ahora, el futuro. Vamos a ver. El futuro de los Virgos. Le ha salido una girada bastante buenísima. Aquí vas a tener muchas propuestas, ¿oíste? Tienen propuestas para ti. Vamos a ver. Bueno, aquí tú tienes dudas y desconfianza. Aquí como que tú quieres hacer algo, pero a la vez te echas para atrás. Porque tú dices, posible me vaya mal, posible no me acepten. Mira, si vas a buscar un trabajo, posible tú creas que no te va a ir bien, que no te van a aceptar. Si vas a volver con una pareja, ay, no, no, no me van a aceptar. Aquí hay mucha duda, pero te digo, también hay desconfianza y también hay traición. ¿Oíste? Hay traición y si hay traición, dudas y desconfianza, me parece que debes de analizar el problema, ¿me entiendes? Realizarlo bien para que no te busques problemas, ¿me entiendes? Para que todo te salga bien. Aquí hay que pensar las cosas, hay que analizarlas para después actuar. Porque ya habiendo ya todo eso que yo te estoy diciendo, ya eso no. Aquí puedes ver que sea, puede ser también que puedas tener una cura de una enfermedad. Puede ser que tus muertos estén como hambrientos, que tengan deseos de comer y que estén como a la deriva. Yo quiero comer, yo quiero comer, tengo hambre, quiero fuerza, ¿me entiendes? A los muertos también se le dan de comer, ¿oíste? Y pueden ser que estén un poco torpes, pero dale de comer y ya, corazón. Dale de comer y ya, busca una persona que pueda hacerlo y se le da de comer y ya tus según están ahí bacheche, ayudándote, dándote todo lo que tú quieres, todo lo que te mereces, principalmente. No digo que todos los Virgos no le han dado de comer a sus muertos, no. Algunos de ustedes que no saben, que pueden ser que le estén entorpeciendo el camino a ustedes, hay que darle de comer. Así que si es así, llamen a Madrina Uchun al más 1-956-202-5990. Y también tienen que recordar que se suscriban, activar la campanita en la opción de todo y dejen su dedito hacia arriba, ¿oíste? Para que el canal siga avanzando. Aquí como que tú estás buscando algo, como que tú estás como que no puedes ver más allá y tú sabes que tienes que mirar más allá, pero que no llega, tu vista no llega. ¿Me entiendes? Hay que darle de comer a tu sesgo, mi vida, para que tu sesgo te abran todo, la vista y veas por ahí para allá todo lo que tú tienes que ver. Como yo los veo a ellos así lindo, precioso, así tú lo tienes que tener. Porque ustedes son muerteros, ¿viste? Ustedes son espiritistas, no cualquier cosa. Y buenos espiritistas. Solamente hay que darle un empujoncito. Aquí hay personas que quieren oírte tú. Quieren oírte lo que tú estás hablando, quieren verte qué es lo que tú estás haciendo,
Tiene, cada vez que tú sales, vamos a suponer en tu misma casa, hay alguien que te observa, que te vigila, que oye tus conversaciones, ¿oíste? También dice que te gustaría estar sola, solo para reorganizar tus ideas, para verte, ¿cómo se llama? Para ver que no vayas a tomar una decisión que no sea la correcta, ¿entiendes? Pero aquí sí te están observando, mi corazón. Aquí tienes que tener cuidado, ¿ves? Esa que está ahí atrás te está viendo todo lo que tú estás haciendo. Y me parece que tú debes de tomar medidas sobre eso. Porque yo veo que es de la misma casa, no es de la de lo que es la gente de la calle. Puede ser que la gente de la calle sí te esté mirando a ver qué. Pero la que más interés tiene es una persona que vive contigo, que quiere oír tus conversaciones. ¿Entiendes? Tú dices, bueno, ¿tú quieres jugar? Pues vamos a jugar. Vamos a jugar. ¿Tú sirves la mesa? Bueno, vamos a comer. ¿Me entiendes? Sale ese personaje. Caballero, ese hombre viene porque viene. Es un hombre, lo que le dije, de estabilidad. Una gente que leal, una gente que viene a tu vida a resolver tu vida, a sacarla adelante a ustedes. Y hay muchas personas que pueden estar jugando contigo. Y jugando como no leal, ¿no? Como con doble cara, ¿ves? Que te dice una cosa y es otra, ¿me entiendes? Para que tú creas de verdad, verdad, lo que ella o él dice. Porque te enseñas cosas, ¿va? Te enseñas cosas y todo, te enseña las cosas y todo, como de prueba. Pero no es así, mi corazón. No es así. Porque por dentro tiene el alma bien mala. Bien mala. Ese personaje no me cuadra. No me gusta. Aquí viene una persona, viene con mucha claridad, con mucha luz, con mucha prosperidad, viene para ustedes a hacerle propuestas. Propuesta que posiblemente ustedes le encante. ¿Por qué? Porque viene con mucha luz. ¿Me entiende? Viene con prosperidad. Y si viene con prosperidad, la propuesta va a ser buena. Si es para una casa, si es para un trabajo, si es para amor, no sé. Hay muchas propuestas. Y esa propuesta te va a venir a ti, te va a dar la paz, la tranquilidad. ¿Qué te parece? Aquí hay una persona que viene con tanta luz para ti, pero con tanta luz que tú ni te imaginas. O un ángel, no sé. Pero aquí hay algo viene para ti bien bueno, bien, bien bueno. No sé si es de que vengan propuestas y cosas de esas, pero va a venir tu paz, tu tranquilidad, tu luz, claridad. Vas a ver todo de lejos, vas a abrir los ojos, va, como yo le estaba diciendo a ustedes contigo, ahora sí lo van a abrir, porque esto que viene ahora, no sé si es algo bueno que te van a mandar de allá arriba, no sé si es un ángel que te está diciendo por aquí, por allá, o algo que ustedes creen, tus muertos, tu Dios, tu Jesús, ¿oíste? Bueno, aquí sale como que pongas una vela roja, prendas una vela roja y en esa vela tú pones nombres, nombres que te convengan a ti. Y en esa vela roja pide, ya sea para bien o para mal, ya sea la persona que te haya hecho daño o la que no te haya hecho daño. Pero pide bien siempre, corazón. Pide bien siempre, porque el que hace las cosas para bien, todo le viene bien. Ahora, el que hace las cosas para las otras personas malas, esas personas, todo eso se le vira. Todo eso se le vira y todo eso se le pone la vida hecha cuadrito, para que sepa. Sí, aquí hay una mujer. Una mujer que es trigueña
y esa mujer sí está haciendo daño. Esa mujer está como, aquí sale como tipo de venganza, como que hay que quiere vengarse, ¿no? De algo que tú le hiciste. Pero siempre vas a salir adelante. El que se quiera vengar o el que no se quiera vengar, siempre, siempre vas a salir adelante. Te están vigilando, corazón. Ahora te digo, sí, que en la calle, sí, te están vigilando, te están observando. Aquí parece que alguien quiere robarte. Dice aquí que alguien te vigila para cuando tú salgas de tu casa. Siempre deja personas en tu casa. Siempre deja personas en tu casa. ¿Para qué? Para que cuando venga esa persona que te está vigilando, porque te está vigilando, usted lo que haga, llamar a la policía, así rápidamente. Lo primerito que tienes que hacer. Alguien está rondeando mi casa, alguien está queriendo abrir una puerta o algo así, llama a la policía, que ellos están ahí en 24 minutos. En 20 minutos están ahí. No, qué caramba. Ellos están rapidísimo. Y te voy a decir una cosa. Quieren robar más. Van a venir por más. Así que esa personita tienes que casarla. Y tienes que encerrarla. Así de fácil. Meterla en la prisión. Porque aquí los ladrones se meten en la prisión. Entonces, te están vigilando, te están observando y tú tienes que tener mucho cuidado porque te están observando de espalda. Quiere decir que hay traición, hay mentira, hay engaño. ¿Entiendes? Entonces, te digo, debes de tener más cuidado en lo cuando tú sales. Siempre mira por el espejito para atrás a ver si la persona, que el carro sigue siendo el mismo. ¿Me entiendes? Para que tú te des cuenta. Cada ratito sepan y mira para allá atrás a ver qué hola. A ver si esa persona está en lo que yo te dije o no está. No tiene que ser en todo el mundo le esté pasando esto, ¿oíste? Pero sí a algunos de ustedes le está pasando esto y tienen que tomar medidas, ¿oíste? Están vigilando ya sea dentro de tu casa como sea afuera. Están puestos para ti, ¿entiendes? Esta carta que viene ahora sí está como, eso va a ser en un futuro, ¿viste? Sí está como reafirmando lo que yo estoy diciendo, ¿me entiendes? Y tú tienes como sospecha, estás pensando, analizando qué tú vas a hacer. ¿Ves? Aquí hay traición, hay mentiras, hay engaño, hay robo. Así que estas tres cartas son unas cartas muy fundamentales en tu futuro, que tú tienes que tomar medidas. ¿Oíste, mi corazón? Besos para todos, hasta la semana que viene y Dios me los bendiga a todos. Un feliz y próspero año 2024. Bye, bye, mi vida.